Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo una muy buena tarde. Hoy nos encontramos en una nueva actividad de nuestra Fiesta de la Ciencia 2020 y la última de la jornada de hoy. Antes de comenzar, quiero contarles que la Fiesta de la Ciencia 2020 es una actividad del programa Explora que se enmarca en el Festival de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y es la primera vez que la celebramos de manera virtual. Así que las invito y los invito a visitar nuestro sitio web www.fiestadelaciencia.cl para participar de las actividades diversas con las que contamos y de las diferentes cosas que las instituciones tienen para mostrarles, que al igual que esta actividad están muy interesantes. Hoy nos acompaña Felipe Veloso, académico del Instituto de Física de la Universidad Católica y experto en física de plasmas, quien nos presenta la charla Física y Cambio Climático, el futuro de la energía. Bienvenido, Felipe. Hola Daniela, espero que estés muy bien. Espero que todos los que nos están viendo también estén muy bien, cómodos en su casa para un poco escuchar de esto. Súper. A todas las personas que nos están mirando a través de la pantalla, les pedimos que compartan todas sus dudas y comentarios por el chat, porque ahí les vamos a estar leyendo para tratar de contestarles. Ahora sí, empezamos con la charla. Ok, estoy atento. ¿Se ve la pantalla ahora, la presentación misma, Sí, se Daniela? ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, hola a todas y todos, que estén muy bien. Ahora los voy a distraer un poco, hablando un poco de lo que sé yo. Yo soy académico del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y les voy a hablar hoy día un poco sobre la física y una cosa que nos está afectando a todos, que es el cambio climático. ¿Y cómo puede la energía, el futuro de la energía y el futuro de la física ayudar un poco en todo esto? La pregunta obvia es, ¿en qué puede ayudar la física con un problema tan macro y tan distinto a lo que estudiamos típicamente en el colegio, como es el cambio climático? Puede que algunos de ustedes tengan la imagen mental de física cuando fueron los mayores, cuando fueron escolares o los que están en cursos bajo segundo medio, van a pensar que es lanzar cosas al aire o una persona que le cae una manzana en la cabeza. Pero la verdad es que la física es mucho más que eso. La física es entender qué es lo que ocurre en la naturaleza, entender por qué el cielo es azul, por qué corre viento, por qué muchas cosas. Lo importante es intentar tener buenos porqué para intentar responder bien las preguntas. Cambio climático es un tema gigantesco, muy difícil de atacar y requiere de muchas áreas. Por lo tanto, si hay alguno de ustedes que esté, por ejemplo, en Ciencias de la Ciudadanía, puede ser que esta charla les sea un poco útil para eso. Entonces, ¿cómo podemos ver la física desde el punto de vista, perdón, cómo podemos ver el cambio climático desde el punto de vista de la física? Antes de partir y antes de casi cualquier cosa, es bueno tener en claro qué es lo que significa el clima. El clima tiene una definición muy bien definida por la gente que estudia meteorología. Los meteorólogos han definido que el clima es una estadística del tiempo atmosférico en un periodo largo de al menos 30 años. En los factores que regulan el clima hay muchas variables y por eso es un problema tan complejo de estudiar. Por un lado tenemos la radiación solar que nos llega incidente, la principal fuente de energía que tiene nuestro planeta, pero también hay muchos reguladores del clima, como puede ser el océano, las nieves, los hielos eternos, la influencia humana, las nubes, los cambios, los volcanes. Todo puede influir en un clima y es un problema extremadamente complejo de estudiar. Entonces, para tener en claro qué es lo que es el clima, tenemos que tener muy presente que tenemos que hablar de un periodo de tiempo largo, es decir, un periodo de tiempo de 30 años o más. Por lo tanto, no vayan a confundir el reporte del tiempo, del clima, perdón, el reporte del tiempo que nos da Iván Torres o algunos otros meteorólogos en la televisión, donde ellos informan sobre el tiempo atmosférico o la meteorología, que es lo que uno obtiene al fin y al cabo. El clima, uno puede decir, es lo que uno espera, porque sabemos los promedios, por lo tanto, el clima es lo que uno espera. El tiempo atmosférico o la meteorología es lo que realmente obtienes. Por tanto, si el día de hoy estuvo un poco más helado que el día de ayer, no quiere decir que el clima cambió. Quiere decir que el tiempo atmosférico entre esos 2 días cambió, pero el clima es un promedio a lo largo de 30 años.
La pregunta obvia de que si estamos estudiando cambio climático y queremos ver qué ha ocurrido con el clima en los últimos años es, ¿cómo podemos saber información de lo que ha ocurrido hace miles de años? Cuando no había sensores para medir el clima, no había ni siquiera humanos en muchos casos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y así es como hay muchos acercamientos para llegar a entender cómo ha sido el clima a lo largo de la historia de la Tierra. Hay tres fuentes de información que son las principales. Por supuesto que hay muchas más, pero a mí me gusta pensar que hay tres principales que las podemos dividir en las cosas que tienen que ver con física, con química y con biología. Todas son áreas que deben complementarse una con otra. Los meteorólogos estudian mucho, por ejemplo, la estructura de los anillos de los árboles. Al ver los anillos de los árboles, como nosotros muchos aprendimos, los anillos de los árboles entregan información del tiempo durante que ese árbol estuvo creciendo. Por tanto, si hay formas en que crecen distintos los árboles o manchas que tienen, nos puede indicar si, por ejemplo, hubo una erupción volcánica o si fue un año seco o un año muy lluvioso. Más o menos algo similar ocurre con las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se formaron durante mucho tiempo y se fue formando una lámina de sedimento sobre otra lámina de sedimento. De manera que esas láminas de sedimento nos van contando un poco cómo fue el pasado. Y los testigos de hielo, que son unos cilindros gigantescos que extraen de los hielos eternos que hay, por ejemplo, en Antártica, nos entregan información sobre lo mismo que polen podría haber habido en la época, que fauna podría haber habido en la época a partir de pequeñas partículas que hay envueltas ahí. Incluso puede haber pequeñas burbujas de aire que tienen todavía aire que pertenecía al aire de cuando se formó ese pedacito de hielo hace miles de años. Por tanto, para estudiar el clima se ocupa mucho, por ejemplo, la física al entender la proporción entre elementos radiactivos e elementos estables, los isótopos radioactivos que uno estudia en física cuando estudia un poco de energía nuclear o ciencia atómica. También la química es muy importante porque hay distintas composiciones químicas que se forman a distintas temperaturas. Por tanto, si el planeta tenía una cierta temperatura, puede ser que los componentes químicos sean un poco distintos. Y hay otra forma, la biología, en la cual ve los distintos fósiles, ya sea flora o fauna. No estamos pensando una opción, es claro, por supuesto, un mamut congelado, pero también podemos encontrar pequeñas partículas de polen o pequeños insectos que estén en alguna de estas categorías y a partir de eso podemos entender el pasado. Y aquí creo que lleguemos al presente. Lo que les estoy mostrando... Disculpa, Felipe. Perdón, sí, Daniela. Sí, es que Yanina Olivellara pregunta a través del chat por qué confundimos la mayoría de las veces clima y tiempo. ¿A qué se debe esa confusión tan común que ocurre? Es cierto, es una confusión extremadamente común y agradezco la pregunta. Es muy común porque nuestro vocabulario es pobre. Simplemente por eso, porque nosotros no tenemos un buen manejo vocabulario y confundimos el clima con tiempo. Ojo, una culpa de todos, tal vez, pero bueno, es así y tenemos que entenderlo así. Recuerden, el clima son al menos 30 años. Con respecto a lo que les estaba mostrando, lo que les estoy mostrando en pantalla es un gráfico que tiene un resumen. En este gráfico hay resumida muchísima información de muchísimas fuentes distintas de información. Lo que tenemos acá es datos de los últimos 600.000 años. Piensen, 600.000 años es mucho más viejo que cualquier ser viviente que esté parado en la Tierra. Entonces, 600.000 años, lo que tenemos arriba, la curva en negro, muestra los cambios que ha habido en el dióxido de carbono en ese periodo de tiempo. Y el que está bajito corresponde a los cambios de temperatura en el mismo periodo de tiempo. Si ustedes pueden ver, uno puede seguir muy bien el cambio de dióxido de carbono versus el cambio de temperatura. Fíjense que cuando el dióxido de carbono sube, la temperatura sube. Cuando el dióxido de carbono baja, la temperatura baja. No sabemos, y aquí hay una parte donde puede haber un poco de discrepancia, qué es causa y qué es efecto. Puede ser que el dióxido de carbono sea el causante de la temperatura, o al revés, puede ser que la temperatura sea el causante del aumento del dióxido de carbono. No hay un consenso único y absoluto, pero lo que sí se sabe son estos datos, es que sube uno, sube el otro, baja uno, baja el otro. Al parecer, en parte importante de la comunidad científica está bastante de acuerdo que el aumento de dióxido de carbono es el causante del aumento de temperatura, pero debo ser aquí cuidadoso porque puede ser
es un objeto de estudio y no hay cómo estar totalmente de acuerdo. Y como pueden ver, esto es 600.000 años hasta el momento. ¿Qué pasa ahora, en este momento, donde dice now, en este momento? Tenemos que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se han disparado. Fíjense cómo ha subido el nivel de dióxido de carbono desde el fin de la era del hielo hasta este momento. Está llegando a niveles en los cuales no se había llegado nunca antes en los últimos 600.000 años. Y lo que sabemos hasta ahora es que la temperatura está subiendo levemente. Ahora, viendo un gráfico muy similar, pero en un tiempo muy cortito. Fíjense que en este gráfico estoy mostrando el dióxido de carbono en un periodo de tiempo menor. Empieza por ahí, por el año 1000, y termina en el año 2000. Pensemos en el año 1000. En el año 1000, Colón ni siquiera había llegado a América. Estamos viendo qué es lo que ha ocurrido en este periodo de tiempo. Entonces, desde el año 1000 hasta el año más o menos 1800, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera se mantuvo en niveles bastante constantes. Y ese nivel es aproximadamente 280 partes por millón. Es decir, está bastante plano. Fíjense que desde más o menos 1800 a 1850, aproximadamente, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera empieza a aumentar bruscamente. Para los que alguna vez vieron en los cursos de ciencias sociales, sabemos que en el 1850 fue cuando empezó a producirse un fenómeno histórico que la raza humana empezó a ocupar máquinas para los procesos. A ese proceso se le llamó revolución industrial. Empezó la revolución industrial. Y junto con la revolución industrial, lamentablemente, empezamos a llenar más de dióxido de carbono la atmósfera de nuestro propio planeta. Aquí hay un efecto que es muy conocido y lo hemos escuchado en muchas partes, que le conocen el como efecto invernadero. Pero debo ser sincero, no todo el mundo conoce un invernadero. Yo nunca he estado en un invernadero, de hecho. Entonces, ¿cómo le puedo llamar a un efecto para alguien que no conoce un invernadero y decirle esto es efecto invernadero? El invernadero podemos llamarlo actualmente como efecto dejar el auto estacionado al sol con los vidrios cerrados. Cuando ustedes dejan el auto estacionado al sol con los vidrios cerrados, la parte de adentro del auto se les calienta muchísimo. De hecho, si ustedes dejan un pedazo de plástico dentro de un auto con los vidrios cerrados al sol, lo más probable es que el plástico se les derrita. Con la Tierra está pasando algo similar. El dióxido de carbono está haciendo como está aproximándose a cerrar los vidrios de la radiación que debería irse hacia el espacio, pero el dióxido de carbono está haciendo como si fuese un techo para esa radiación que debería salir desde la Tierra. Gran parte de la luz que nos llega desde el Sol viene en el efecto infrarrojo, en el espectro infrarrojo. Y ese espectro infrarrojo debería, buena parte, irse hacia el espacio de vuelta por simplemente reflexión. Entonces llega el infrarrojo y en vez de irse, alguna parte está quedando en la Tierra, una parte un poquito mayor de lo que quedaba antes. Y ese poquitito mayor, lo más seguro es que se debe a que al tratar de salir, choca con el dióxido de carbono y no lo permite salir. Entonces, sin querer, el dióxido de carbono está haciendo que estacionemos la Tierra con los vidrios cerrados. O sea, estacionemos la Tierra al Sol con los vidrios cerrados. O sea, se está empezando a calentar. Y eso es lo que está afectando la temperatura del planeta. Felipe. Sí. Acá en el chat pregunta Yanino, ¿cuáles evidencias han descubierto que indiquen la influencia de los seres humanos desde la revolución industrial en el planeta? Bueno, el gráfico que mostraba anteriormente es bastante sobre eso, respondiéndole a Yanino. Esto que muestra acá es un gráfico, es un pedacito, pero si ves, la subida es muy coincidente con la revolución industrial. Y justamente voy a mostrar ahora lo que ocurre en un proceso industrial con respecto al CO2. Y justamente me refiero a este gráfico. Te agradezco la pregunta nuevamente. Lo que tenemos acá es un gráfico del consumo mundial de energía y cómo los humanos generamos esa energía para consumir. La principal fuente de energía últimamente ha sido lo que ahí dice oil, es decir, gasolina principalmente. Puede ser gasolina de cualquier tipo. Estamos pensando petróleo, la gasolina que uno le echa al auto, cualquier tipo de
derivado del petróleo. Después viene una franja roja, que es el carbón, y después viene gas. Pensemos en gas como, por ejemplo, los gasoductos que alimentan a Chile desde Argentina o cosas similares. Si te fijas, el proceso de generación de energía a nivel mundial se basa en esas tres componentes: petróleo, carbón y gas. Y, si, y una parte muy menor, que es la parte que está arriba y cada vez crece más en el tiempo, son las energías renovables. Pero fíjate que las energías renovables y las hídricas corresponden a un porcentaje muy chico del total de lo que, cómo se produce la energía en el planeta. Lo que puse al lado es un poco la química de lo que ocurre cuando nosotros sacamos energía. En el caso del gas, puse el ejemplo del metano, se mezcla con oxígeno, sale un poco de energía, un poquito de agua, y sale CO2. En el caso del carbón, se mezcla con oxígeno, sale CO2, y nuevamente energía. Si te fijas, todas, prácticamente toda la forma de producción de carbón, la forma de producción energética en el mundo, se basa en combustión de carbón de alguna forma. El gas contiene carbón, la gasolina contiene carbón. Por lo tanto, todos estos procesos, la gran mayoría de requerimiento energético del planeta, se basa en producir CO2. Entonces, ahí está justamente la respuesta al amigo que nos preguntaba. La pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, ¿cuáles serán las fuentes de energía en 100 años más? Cosa muy importante, debemos detener la emisión de gases que produzcan el efecto invernadero. Es decir, tenemos que dejar de producir CO2. Y la otra opción, que tal vez ya no está tan presente, pero está presente en la mente de muchos, es que los combustibles fósiles, es decir, petróleo, algún día se nos va a acabar. Para eso, podemos pensar en varias opciones, pero las opciones más grandes que existen son la energía solar y la energía nuclear. También, por supuesto, tenemos energía a través de hidroeléctricas, energía eólica y energía geotérmica, pero son mucho menor producción y depende mucho del lugar del planeta en el que estemos parados. Sin embargo, la solar y la nuclear es básicamente en casi cualquier parte del planeta, uno podría poner una planta solar o nuclear o y nuclear. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos contribuir en eso. Pensemos primero en los paneles solares. Para hablar de paneles solares tenemos que tener un poco la idea de qué hacen los paneles, de cómo funcionan los paneles solares. En los paneles solares es muy importante tener en claro de cuánta luz nos llega desde el sol. Y hay un cálculo que no es tan difícil de hacer, en que uno puede estimar o realmente medir cuánta potencia solar nos llega desde el sol en un día cualquiera. Y en un día cualquiera, en una zona que está en verano, por ejemplo, uno puede estar recibiendo 1 kW por metro cuadrado. Ese es un valor de potencia. Puede ser que a muchos de ustedes este valor no les diga nada, pero quiero que lo tengan en mente. Así que, por favor, en este momento piensen todos 1 kW por metro cuadrado. Es un valor que quiero que tengan como idea. Es la potencia solar que alcanza por cada metro cuadrado. Si el patio de su casa tiene 4 metros cuadrados, entonces le está llegando desde el sol 4 kW. Haciendo un muy pequeño cálculo, y aquí es como si yo sacase un lápiz y papel, y para tener una idea de qué tan buena puede ser la energía solar, y para poder comparar qué tan buena es la energía solar con las plantas de energía que ya existen, puse dos ejemplos. El ejemplo que pongo primero es una planta nuclear que se encuentra en España, que se llama Cofrentes, que tiene una potencia eléctrica parecida a 1 gigawatt. Es 0,99 gigawatt y podemos pensar siempre que 0,99 es como si yo dijera 1. Entonces, 1 gigawatt. Quiero que tengan los números nomás. Y la planta de carbón que se encuentra en la región de Atacama, llamada Guacolda 5, que pertenece a la empresa Aesgener, en esa planta se generan 0,15 gigawatt. Esos números se van a quedar ahí, no necesitan anotarlos, se van a quedar ahí. Pero ahora es cuando yo quiero sacar mi papel y lápiz. Y como estamos en una clase, perdón, en una presentación vía YouTube o vía Facebook, no puedo sacar la lápiz y papel, así que lo hice aquí en la presentación. Vamos viendo, ahí tenemos un papel. Había dicho yo antes que por cada metro cuadrado que tengo yo de patio, llega 1 kW de potencia. Supongamos que yo tengo un patio gigante. Una cosa así como el Estadio Nacional, o algo más grande. 1 km². En 1 km², metiendo los numeritos en la calculadora, es lo mismo que decir 10 elevado a 6 metros cuadrados.
numeritos a la calculadora. Si ustedes ven cuánta potencia solar llega en un kilómetro cuadrado, estamos hablando que es un gigawatt. Es decir, en el Estadio Nacional, el terreno, no piensen solamente el Coliseo Central donde va a jugar el partido, se juegan los partidos de fútbol, sino que pensemos el que limita con la calle Grecia, por un lado, la calle Maratón, por otro lado, y así todas las calles, hay aproximadamente un gigawatt de potencia solar. Miren al lado, miren los valores que puse al lado. Un gigawatt es como una planta nuclear que está en España. Es un número tremendo. Ahí es cuando uno se agarra la cabeza y dice, ¿pero cómo nos estamos perdiendo todo esto? Ajá, aquí es donde vienen los peros. El problema que tienen, uno de los tantos problemas que tienen las celdas solares, es su eficiencia. Y la eficiencia de las celdas solares que están en el comercio en la actualidad son aproximadamente de un 15%. Es decir, la potencia que llega desde el sol, más o menos un 15% de esa potencia realmente se puede transformar a corriente eléctrica. Por lo tanto, si llenásemos el terreno del Estadio Nacional de celdas solares, podríamos obtener algo así como 150 megawatts. Es decir, podríamos tener más o menos lo mismo que la planta de carbón que se encuentra en la región de Atacama. Suena bastante interesante, ¿no? Al menos para mí lo es. Sin embargo, la historia no termina ahí. Felipe, ¿vean? En ese sentido, si es que pusiéramos estos paneles solares en el Estadio Nacional y comparamos lo que produce con la planta de carbón, ¿qué sería más viable o por qué no se toman ese tipo de decisiones hoy en día? Excelente pregunta y la voy a tratar de responder en dos diapositivas más. Fantástico. ¿Sí? Pero quiero que quede esa pregunta, es muy buena tu pregunta. Entonces, por favor, que quede ahí. Veamos el tema de los autos. Los autos solares también ha sido un tema de investigación tremendo, tanto en física como en ingeniería. Y ahí tenemos fotos de unos diseños de alguien que se le ocurrió un auto solar. El problema de los autos solares, fíjense, los que han conocido un auto solar en persona van a darse cuenta que son parecidos a la foto de más abajo, que es un área muy grande donde cabe con suerte un chofer flaquito, no un chofer como yo. Un chofer más flaco puede caber. ¿Y por qué? Porque el área de un auto es muy pequeña, un auto a lo más tiene 2 metros cuadrados. Y si ustedes ven el valor que tengo ahí arriba en el PowerPoint, que dice un kilowatt es más o menos lo mismo que un 1.3 HP. Y un auto de los más chicos, como el Suzuki Maruti que tengo ahí marcado, es de 35 HP. ¿Y para qué decir un Jeep? Un Jeep es de 200 HP. Por eso es que la industria de autos solares no ha seguido tanto el tema de usar paneles solares para mover el auto por completo. Lo que sí se puede ocupar es el panel solar para alimentar un sistema de baterías y que sea el sistema de baterías, tal vez, el que mueva el auto, pero no que sea 100% solar. Eso es muy difícil. Pero ahora sí quiero ir a tu pregunta, Daniela. Excelente pregunta. Aquí tenemos una idea ideal de un mapa solar. Lo que tengo ahí es un mapa, como un mapa mundi, pero más o menos cuánta radiación solar le llega. Los colores más rojos corresponden a lugares donde más sol llega, mientras que los azules es donde menos sol llega. Si te fijas, está bastante distribuido a lo largo del planeta y particularmente en Chile, tiene un área preferencial en el desierto, en el norte de Chile. Sin duda es una tecnología muy prometedora. Para aquellos que solamente les interesa cuánto me va a costar esto, les puedo mostrar ahí un gráfico de cuánto ha ido reduciendo el costo de un panel solar en el tiempo. Fíjense que partió más o menos en $76 por watt en los años 70 para ir ahora más o menos a $0.3 por cada watt que produce. Uno de los principales problemas que ve la gente que estudia paneles solares, o sea, que empuja la idea de los paneles solares o la quiere echar para atrás, es que muchos dicen no hay espacio para poner. Claro, nosotros tenemos el Estadio Nacional en la mitad de la ciudad, pero hay ciudades que no tienen ese espacio. Ese es un problema que desde mi perspectiva, y esto es una opinión personal, de mi perspectiva se podría solucionar con una ciudad como en la foto que tengo ahí al lado. Supongamos que los techos de todas las casas de nuestro país se reemplazaran por paneles solares. Ahí sí tendríamos espacio. Pero eso creo que es un problema más político a cualquier otra cosa. Los paneles solares tienen otro problema, un problema
muy importante y mucho más fuerte que el espacio. El problema que tienen los paneles solares es que la tecnología para producir un panel solar es una de las más contaminantes del planeta. Usa ácidos y muchas cosas muy complejas para el planeta. Obviamente siempre estamos pensando que, bueno, podemos decir una parte del mundo la ensuciamos hasta más no poder, pero esa parte del mundo es la que produce los paneles solares para todos. No me gustaría vivir cerca de esa parte del mundo. Lamentablemente en la actualidad esa parte del mundo más o menos existe y le llamamos China. Pero bueno, ese es un problema también político. El problema principal, y respondiendo a tu pregunta, Daniela, de por qué no hacemos eso en el Estadio Nacional, es porque la vida útil de un panel solar es muy corta. La vida útil de un panel solar no alcanza, puede ser máximo tal vez 20 años, entre 10 a 20 años. A medida que avanza el tiempo, su eficiencia empieza a decaer. Ya no es el 15% con el que lo compraste. Al cabo de unos años, su eficiencia va a ir decayendo, decayendo y decayendo. Y una vez que ya murió el panel solar, está muerto, hay que botarlo a la basura. ¿A dónde lo botamos? Los desechos de paneles solares es otra de las cosas extremadamente contaminantes. Sin duda es mucho más contaminante que una pila. Y ustedes saben que las pilas, las baterías, uno no puede estar botándolas en cualquier lado porque son contaminantes, son muy dañinas para el medio ambiente. Lo mismo ocurre con los paneles solares. Es por eso que no llenamos lugares como el Estadio Nacional lleno de paneles solares, porque ¿qué hacemos? Va a durar 10 años solamente, y después de esos 10 años, ¿qué hacemos con los paneles solares? ¿Dónde los dejamos? Hay unas cosas que están en estudio, por ejemplo, de que puede cambiar el clima local, eso no se sabe, y hay espacio. Pero sin embargo, yo nunca pongo en duda que esta es una tecnología extremadamente prometedora. Ahora quiero hablar sobre la otra tecnología. Vamos a la opción nuclear. En la opción nuclear hay que entender muy bien qué es el núcleo. Por lo tanto, aquí les puse un dibujo típico que uno encuentra en internet sobre el núcleo. Y ahí tenemos que el núcleo, como todos nos enseñaron tal vez en el colegio, es que en el núcleo hay cargas positivas y neutras, y alrededor de este núcleo hay electrones. Pero, ¿no se han hecho la pregunta de por qué existe el núcleo? Nos habían dicho que las cargas positivas se alejaban entre ellas, pero el núcleo está súper junto y está pegada a las cargas positivas. ¿Por qué esas cargas positivas no se van lejos una con respecto a la otra? ¿Por qué existe el núcleo? Y la respuesta, aquí se van a reír tal vez, tiene que ver con el pegamento. El pegamento que mantiene pegado esas cargas positivas es un pegamento muy fuerte. De hecho, se llama la fuerza fuerte. Y ese pegamento es el que nosotros queremos extraer de alguna forma para ocuparlo de energía nuclear. ¿Qué es lo que se hace actualmente? En las plantas de energía nuclear lo que se hace es que tenemos un átomo grande, muy grande, y ese átomo lo dividimos en átomos más chiquititos, por algún motivo. ¿Cuál motivo? Eso es distinto, pero ese grande se divide en pedazos más chicos. Algo pasa en ese entremedio y al dividir ese pedazo más chico, lo que nos queda es que la masa del más grande es más grande que la masa de todos los chiquititos. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la masa? Y la respuesta la dio nuestro amigo Einstein, en que esa masa se convirtió en energía. Y al tener esa energía, nosotros podemos de alguna forma extraerla y usarla para algo útil. Entonces, el proceso que más se conoce y el que se ocupa en todas las plantas de nucleares funcionando en el mundo es un proceso que se llama fisión nuclear, en el cual tenemos uno grande, se divide en muchos chicos. Ahí tengo un esquema, viene un grande, algo pasa y lo que pasa es que le llega un neutrón incidente, se divide en más chicos y ahí se libera energía. Pero el problema que tiene es, ¿qué hacemos con los chicos que nos sobraron? Eso lo quiero dejar ahí. Pero la otra también que existe es el proceso contrario, la fusión. Cuando tenemos dos núcleos muy chicos, estos dos núcleos se unen y al unirse también liberan energía. Y ese proceso ocurre al revés. La fisión ocurre con un núcleo grande que se hace más chico, la fusión es con chicos que se hacen más grande. En ambos casos la idea es la misma. La idea es extraer el pegamento que mantiene el núcleo pegado de alguna forma y así poder usar la energía. ¿Cómo se extrae esa energía? La verdad es que se extrae exactamente igual que todas las otras plantas eléctricas. Aquí tengo una foto de cómo funciona una planta geotérmica al medio,
una planta de carbón y una planta de energía nuclear. Y en todas van a ver que sale un humo blanco. Ese humo blanco es calentar agua. Entonces, en todos los casos, lo que hacemos es calentar agua. ¿Cómo se calienta en la energía nuclear? Aquí tenemos el agua y lo único que ocurre es que llegan neutrones con mucha energía que chocan con el agua y al chocar con el agua, lo empiezan a calentar. Simplemente calentamos agua. ¿Cuáles son las ventajas de la fisión? Bueno, el núcleo se puede acercar, el neutrón se puede acercar sin problemas al núcleo porque no tienen carga eléctrica. Ojo, el tercer punto es muy importante. No emite gases de efecto invernadero. Aquí no tenemos CO2 como resultante. El problema es que el resultante de esto son desechos radiactivos. Y esos desechos radiactivos tienen una vida media muy larga y van a estar durante mucho tiempo con nosotros. Por lo tanto, tenemos que buscar otra alternativa. Y esa otra alternativa es la fusión nuclear. Felipe. Sí. Una consulta, es justo sobre lo que estás hablando y sobre todo ahora que presentas este dibujo de la planta de los Simpsons. ¿Cómo nos educamos como sociedad en el fondo para derribar estas aprensiones que uno pone como de forma genérica todo lo que tenga como el sufijo de nuclear, finalmente, con todas estas, esto mismo que tú mencionas de las desventajas que tiene? ¿Cómo desde mi ¿qué pasa perspectiva, con eso? La gran mayoría de los miedos se solucionan con información fidedigna. En este caso, yo estoy presentando las ventajas y desventajas de la fisión nuclear, pero hay cosas rutinarias nuestras que también tienen cosas nucleares y no les tenemos tanto miedo. Es más que nada el desconocimiento. Y claro, la mala fama que tienen algunos accidentes. Son muy conocidos los accidentes nucleares que ha habido en el mundo, pero han sido muy pocos al mismo tiempo. Pero bueno, eso como creo que es materia de otra charla probablemente. Pero lo que quiero mostrar yo son hechos y ahora ver la energía que yo creo va a ser la fuente de energía del futuro, que es basada en fisión nuclear. Perdón, fusión nuclear, fusión. ¿Cómo es la fusión nuclear? La verdad es que la fusión nuclear ocurre todos los días en nuestro Sol. La fuente de energía del Sol o de cualquier estrella se basa en la fusión nuclear. Tenemos núcleos muy chicos. Y esos núcleos muy chicos se van uniendo para formar núcleos más grandes. Eso ocurre en el corazón de todas las estrellas. Y todas las estrellas iluminan y nos dan energía por procesos de fusión nuclear. Lo que nosotros queremos es tener ese control acá en la Tierra. Todo esto se basa en la famosísima relación de Einstein, en que la energía se puede escribir, o sea, puede la masa puede ser energía y la energía puede ser masa a través de E igual mc cuadrado. Entonces, el esquema de la fusión es muy sencillo. Aquí estoy mostrando el esquema que más se está intentando en la Tierra, que es el más posible que pueda tener éxito en la Tierra, que es el deuterio y el tritio, que son dos átomos muy chicos. Cada uno tiene solo un protón, o sea, una carga positiva. El deuterio tiene una neutra, el tritio tiene dos neutros. Y lo que hay que hacer es que estos dos hay que juntarlos. De alguna forma, y al juntarlos, se mantienen juntos por muy poco tiempo y ¡pum!, se liberan neutrones y helio. Y así es como se extrae la energía. Allá abajo tengo el esquema, por ejemplo, que dice H2 es el deuterio, H3 es el tritio. Al sumarlos, les da helio 4 y un neutrón con una energía de 14 megaelectronvolt. Eso número puede que no les diga nada, pero es un número muy grande. Una cosa importante, que al contrario de la fisión nuclear, la fusión no existe lo que se llama reacción en cadena. Que dos núcleos se unan al lado izquierdo mío no tiene ninguna influencia en que otros dos núcleos se unan al lado derecho mío. No es lo mismo que la fisión como ocurre en las plantas de energía nuclear como la de los Simpson. Aquí no. Ocurren dos por acá y ellos son totalmente independientes. El problema, perdón, parte de las ventajas de la fusión. El combustible es justamente los átomos que tienen un puro protón. Y esos son hermanos del hidrógeno. Y el hidrógeno es hiperabundante en la Tierra. Digamos, el agua es H2O. Por tanto, hay un porcentaje de esa agua que tiene deuterio, naturalmente. No existen los riesgos de accidentes. El tercer punto, muy importante para la ciencia de la ciudadanía o para la gente que le interesa el cambio climático,
no emite gases de efecto invernadero, no emite CO2 en ningún caso. Los residuos radiactivos que deja duran 12 años, o sea, perdón, la vida media es de 12 años, y si la vida media es de 12 años, podemos guardarlo en una bodega y no va a ser tan terrible. En la bodega de mi casa tengo cosas hace más de 12 años porque soy desordenado. No genera desechos que sean útiles para la proliferación de armas. Los residuos, como el helio, es más liviano que el aire, es decir, se va de la Tierra sin problema. Y si es que se pudiese recrear exitosamente, hay gente que ha hecho estimaciones de cuánto costaría, comparándolo con una planta de carbón. Entonces, supongamos una planta de carbón de 1 gigawatt o 1000 megawatt. En la planta de carbón necesitaríamos algo así como 9000 toneladas de combustible y produciríamos algo así como 30000 toneladas de CO2. Fíjense que son números brutales, tremendos. Si es que existiese una planta de fusión nuclear en el planeta con la misma capacidad de energía, es decir, 1000 megawatt, como combustible necesitaríamos algo así como 0.5 kilo de deuterio y 1.5 kilo de litio 6 para producir el tritio. Es decir, es más liviana que la mochila que llevamos al colegio. Es muy poco. Y los desechos, nuevamente, es más liviano que una mochila llena de libros que llevamos al colegio. Cuando vemos todos estos números, es para pensar que es sospechoso de por qué no está. Veamos algunas desventajas. Una desventaja es que necesitamos deuterio y tritio. El deuterio, lo bueno es que existe en forma natural en el mar. Algo así como el 0.016% del agua que está en el mar contiene deuterio. Pero si se fijan, hay tanta agua en el mar que podemos sacar. El tritio, lamentablemente, no existe en forma natural, pero sí se puede fabricar artificialmente y se puede fabricar a partir del litio. Recordemos que Chile tiene mucho litio. El problema principal es que ustedes requerirían acercar dos cargas del mismo signo. Y si algo aprendimos es que las cargas del mismo signo se repelen entre ellas. Por tanto, cuando se quieren acercar, se nos van. Se quieren acercar, ¡pum!, se nos van. No podemos acercarlas bien. La única forma que podemos acercarlas mucho es que las temperaturas sean muy altas. Y fíjense el numerito, por lo menos algo así como 10 millones de grados. Es decir, una temperatura extremadamente alta. Sin embargo, esas temperaturas sí se pueden lograr en los laboratorios. ¿Por qué no se ocupa? Y simplemente no hay una conspiración detrás, sino que la desventaja principal es que estamos acercando cargas positivas entre ellas. Necesitamos alta temperatura para lograrlo. Esa es la parte difícil, lograr producir esas altas temperaturas por un tiempo deseado para tener la fusión nuclear. Para aumentar estas temperaturas necesitamos cambiar el estado de la materia. Nosotros sabemos que el H2O, cuando está bajo los grados 0 grados Celsius, se transforma en sólido, y a eso le llamamos hielo. Cuando está entre 0 y 100, lo llamamos líquido. Cuando está sobre los 100, lo llamamos gaseoso. Cuando está sobre los 100.000 o 1 millón, cambia el estado de la materia y se llama plasma. Y el plasma es la misma materia, solamente que se separan los núcleos de sus electrones que están dando vuelta. Por tanto, necesitamos primero crear un plasma a muy alta temperatura y después necesitamos un envase donde contener este plasma. Imagínense, no pueden tener una botella de vidrio, algo que está a 10 millones de grados. Entonces, como el plasma es muy caliente, lo único que va a querer esto causa es irse hacia afuera, porque algo muy caliente tiende a expandirse lo más posible. Lo que nosotros tenemos que hacer es que esto se vaya hacia adentro lo más posible. Para eso hay tres formas de contenerlo. Una forma es como lo hacen las estrellas, por gravedad. En el Sol la gravedad es tan intensa que es capaz de mantener esa expansión en su posición. Pero el problema es que nosotros acá en la Tierra no tenemos tanta masa, no podemos generar tanta gravedad. Por tanto, en la Tierra tenemos dos opciones principales para hacerlo. Una le llamamos inercial, que es básicamente pegarle con martillos por todos lados, o martillos es una palabra en realidad distinta, pero pegarle por todos lados. Y otra forma es con campos magnéticos para que no se mueva. En todo esto existe un factor importantísimo, y si ustedes hablan con cualquier persona que trabaje en energía, les va a decir, necesitamos un factor de ganancia de energía mayor a 20 para tener una planta de energía. Pero si es mayor que 1, quiere decir que ustedes ya sacan más energía de la que ponen en los sistemas. Esta investigación lleva muchas décadas.
partió en los años 50-60, donde la ganancia de energía era un valor extremadamente bajo. En la actualidad, todavía no se llega al valor 1, pero estamos muy cerca de eso. Y voy a mostrar los ejemplos de los experimentos en el mundo que están más cerca de lograrlo. El primer experimento que quiero mostrar es un experimento que usa los 192 láseres más potentes de la Tierra. Es un experimento que está ubicado en Estados Unidos, muy grande. Está ubicado en un lugar que se llama NIF, National Ignition Facility, cuya operación empezó el año 2009. Para que tengan una idea del tamaño, este es un esquemático que están viendo ahora de cómo es el experimento, pero para que nosotros tengamos una idea del tamaño del experimento, lo que hicieron fue tomar una foto y poner canchas de fútbol encima. Y si se fijan, hay 3 canchas de fútbol arriba del experimento. O sea, caben 3 canchas de fútbol arriba del experimento. Es un experimento gigantesco. Y este experimento gigantesco es para producir fusión nuclear vía pegándole por todos lados, es decir, confinamiento inercial. Esta es una foto de cuando estaban trayendo la cámara en el interior donde se va a producir este plasma de altísima temperatura. Y todo esto para pegarle ya sea a una pelotita, como la pelotita que tiene esa persona en su dedo. Esa pelotita que está esa persona en su dedo, que tiene la persona en su dedo, es una pelotita que adentro tiene deuterio tritio. La idea es que los láseres le pegan a esta pelota por todos lados, y los láseres hacen que esto se vaya hacia adentro, que implote, no que explote, sino que implote. Palabra nueva para muchos, implotar es el antónimo de explotar. Entonces, esta cosa implota, y ahí es donde se genera la fusión nuclear. Otra opción es pegarle a ese disco que tiene en la mano, que tiene una idea muy similar. Si esto les parece de película, y realmente parece de película, no son los únicos. La gente que grabó la película Star Trek Into the Darkness grabaron parte de la película en National Ignition Facility. Ahí tienen una imagen de la película de Star Trek Into Darkness grabada en el mismo experimento. Un dato interesante. La otra forma es por confinamiento magnético. Confinamiento magnético, uno hace pasar corrientes muy grandes y cuando uno hace pasar corrientes, las cosas se calientan. Si ustedes tienen una estufa como la que está ahí, lo único que hace uno, la enchufa, pasa corriente y eso se calienta. Típicamente en las casas uno ocupa entre 7 y 10 amperes para cada una de estas estufas. Para cada una de estas estufas usa algo así como 7 y 10 amperes. ¿Se imaginan si pasamos cientos de miles o millones de amperes por cada una de estas? Lo que va a ocurrir si con eso, imagínense, pasan 10 amperes y se calienta la estufa, imagínense, pasan millones de amperes. Se produce un plasma muy caliente y produce un campo magnético suficientemente fuerte para mantenerlo. ¿Qué es lo que hace el campo magnético? Como son partículas cargadas, las partículas cargadas cuando se mueven giran en torno a la línea de campo magnético. Si es que alguno de ustedes recuerda al concepto que se llama fuerza de Lorentz, visto en el colegio, aquí es donde se aplica. Si no lo vieron, no importa, no es algo relevante. Pero cuando no tienen campo magnético, las partículas cargadas se mueven hacia cualquier lado, usted le pone un campo magnético y se enrollan en torno a estas líneas de campo. El tema es que ahora tenemos que pasar esa corriente a través del plasma. Y la forma que más ha tenido éxito a nivel mundial es una forma de toro, o más conocido por nosotros como una dona. Este es un diseño que se le ocurrió a un equipo ruso y la palabra con que se conoce esta configuración de plasma es tokamak. Y tokamak es un acrónimo que viene del ruso, que está escrito ahí arriba, que por favor no me hagan pronunciarlo porque yo no sé nada de ruso, pero significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. El plasma va por dentro, como está la línea azul, dando vuelta, y el campo magnético se genera como está la línea roja. De esa manera, las partículas se quedan en el interior de la cámara sin tocar los extremos. El experimento más grande que se está construyendo a nivel mundial actualmente va a estar ubicado en Francia. La construcción partió hace 10 años y todavía no terminan de construirlo. El objetivo de ese experimento es lograr sacar 10 veces más energía de la que se pone en el sistema. Sería primera vez en la historia que se logra algo así en la Tierra.
poner 50 megawatts y sacar 500, un Q de 10, es un valor tremendo. Para construir este gigantesco experimento que se llama ITER, que proviene del latín, que significa el camino, hay una colaboración científica gigantesca entre muchos países. Ahí está China, la Unión Europea, India, Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos. Todos ponen sus esfuerzos científicos y la plata para construir uno que va a alcanzar el Q mayor que uno. Aquí les voy a mostrar una animación de cómo se ve por dentro esto. No sé si Daniela no se ve animado esto. No, no se ve animado. No se ve animado. Bueno, una lástima. La pueden encontrar por internet en todo caso, pero aquí esto lo que muestra es una animación de las partículas dando vuelta. Está hecha por un artista, por supuesto. No es un experimento real, pero las partículas dan vuelta alrededor de esta dona y esos puntos luminosos es donde se está produciendo la fusión nuclear. De manera que el plasma se mantiene en su interior y muestra cómo se hace la fusión nuclear. Aquí tenemos una foto del año 2019 del edificio que va a albergar este gran dona. El costo estimado solo de la construcción es algo así como de 14 mil millones de dólares. Es un experimento carísimo. Pero estamos hablando que podría ser el futuro de la humanidad. No es que la humanidad se levantar solo de uno, sino que con uno ustedes pueden demostrar que es posible. Después viene el paso siguiente de decir, ahora que es posible, pongamos esto. Por tanto, es una energía que va a tener el futuro. Probablemente yo no la alcance a conocer en mi vida, pero mi esperanza es que mis hijos sí puedan verla. Desde que empezó en los años 50, esta investigación en plasmas y en fusión nuclear, el valor de Q ha ido aumentando tremendamente. En los años 50 y 60, los valores de Q eran extremadamente bajos. Actualmente, se espera que los experimentos de inercial o magnético tengan por primera vez un Q mayor que 1 cercano al año 2026 o 2027. Los grandes experimentos prometen eso, en nuestra esperanza de que eso se logre. Ahora, yo soy chileno y quiero ver un poco de qué pasa en Chile. ¿Cómo podemos contribuir en Chile con este gran sueño de la fusión nuclear? En Chile hay muchos grupos científicos que investigan la física de plasmas. Hay grupos que investigan la ciencia pura, hay muchos grupos que estudian la ciencia básica asociado al plasma, pero también hay otros grupos que se dedican a aplicaciones de plasma en otras áreas, ya sea en iluminación, puede ser en fuentes de partículas, fuentes de rayos X, por supuesto que muchos en fusión nuclear y también en tratar de hacer experimentos de astrofísica a nivel de laboratorio, que eso es materia para otra charla. Los generadores más grandes que hay en Chile, uno se encuentra en la Universidad Católica y otro se encuentra en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entender la ciencia, sin duda, va a ayudar a entender el bienestar de Chile y del mundo. Y con esto son miles y cientos millones de científicos que contribuyen a esto, incluido Chile. Todo esto es posible, es muy difícil, pero es necesario. Muchas gracias. Ay, ahí sí. Buenísimo. Muchas gracias, Felipe, por la entretenida charla que acabas de dar. Yo creo que en relación a lo que es fusión, a lo que es nuclear, muy pocos y pocas estamos como interiorizados o sabemos sobre el tema. Y creo que la propuesta que tú has entregado a muchos y muchas de nosotras nos ha abierto un poco los ojos, nos ha hecho saber un poco más y motivarnos por aprender más también sobre el tema. Es algo muy interesante, yo creo que normalmente se habla bien poco, así que es muy bueno que tú lo hayas traído acá a la conversación. Tenemos algunas preguntas en el chat que se han ido recopilando en los últimos minutos. Hay algunas que creo que ya fueron contestadas, pero de todas formas las vamos a hacer por si es que alguien se perdió esa parte de la charla. La primera es de Luisa Izquierdo, que dice: si cubrimos una gran cantidad de la superficie terrestre con placas solares, esto fue algo que se dijo como en el principio de la charla, ¿podría eso también generar un cambio climático, ya que estaríamos cambiando las condiciones de refracción de la superficie? Excelente pregunta y excelente respuesta. Justamente, no se sabe bien el efecto. Es muy probable que la reflectividad cambie. La reflectividad del piso es distinta a la reflectividad de un panel solar. El efecto, seguro va a haber efecto en el clima local y todavía no se sabe. Por tanto, es como tú decías, parte de esto, lo mencioné, pero
está en estudio. Y sí, es muy probable que produzca algún tipo de cambio. Si es a favor o a peor, no lo sabemos al día de hoy. Buenísimo. Espero que se haya contestado la pregunta de Luisa Izquierdo. José Manuel desde YouTube nos dice, doctor Felipe, la ocupación de grandes áreas se hace difícil en núcleo urbano para alimentar estos núcleos, pero ¿qué tan viable se hace, por ejemplo, usar el área de una casa para el consumo diario? Esta pregunta creo que igual tiene relación con lo de los paneles. Sí, tiene relación efectivamente con los paneles y es muy buena pregunta también. El problema es que solamente tienes un kilowatt por cada metro cuadrado. Y lo que te genera eso es muy poco para el consumo de una casa. Te podría servir tal vez para cargar celulares o un poco más, sin duda, para la iluminación de la casa y cosas de esas. Pero, por ejemplo, si tienes andando la lavadora y la secadora o la lavadora de plato y el refrigerador, probablemente no sea suficiente los paneles solares. Buenísimo. Espero que se haya contestado tu pregunta, José Manuel. Yanino en el chat nos pregunta, si el tritio no existe de forma natural, ¿significa que fue elaborado? Efectivamente, el tritio se elabora a partir de una reacción nuclear con litio. De hecho, hay mucha investigación científica actual en que las paredes internas de este generador gigante que les estaba mostrando tengan litio. Y al tener litio, cuando el plasma choque choque en forma natural, va a salir tritio, es como meter el productor de combustible adentro del el mismo generador. Sí, creo que fue ayer que tuvimos una charla también muy interesante, un diálogo con dos científicos acerca de la paradoja que se produce a través del litio y en los ecosistemas de los alrededores a partir de su extracción. Así que si es que están interesados e interesadas también en revivir esa charla, pueden meterse en nuestro canal de YouTube para poder verla y de pronto conectar estas dos temáticas que al parecer están súper relacionadas. Por último, tenemos a Marjorie Bascuñán, que dice, ¿será posible que se alcance a tener y masificar la energía por fusión nuclear antes de un colapso medioambiental, tomando en cuenta la rapidez del aumento de la temperatura global actualmente? Gracias, Marjorie, por tu pregunta. Me encantaría decirte que sí, pero hay que ser realista. La investigación piensa que empezó en los años 50 y somos miles los científicos de plasma que estamos trabajando en el tema. Es porque es un problema muy, muy, muy difícil. Es un problema muy difícil y que no está resuelto en ninguna parte del planeta. Es un trabajo de la humanidad, no tiene fronteras de países. Me encantaría que sí, me encantaría yo ver una planta de fusión nuclear antes de fallecer, pero la verdad es que estoy convencido que no va a ocurrir. Lo que sí puede que ocurra es que haya ganancia mayor que uno en alguna parte del planeta. Pero, bueno, eso. Buenísimo. Acá Yanino pregunta nuevamente sobre el tritio. ¿Y para qué se ocupa o sirve el tritio o no se usa? Bueno, hay aplicaciones donde se ocupa el tritio también. El tritio no existe de forma natural, hay que producirlo, eso es muy importante. Pero, por ejemplo, hay unos interruptores muy rápidos que funcionan en base al tritio. Pero no sabría decirte más que eso que yo conozco. Buenísimo, muchas gracias. Tenemos también otros saludos de Alicia Carrasco por el chat. Muchas gracias, Alicia. Si es que no hay más preguntas, podríamos dar por finalizada esta charla. Agradecemos nuevamente a Felipe por acompañarnos en esta jornada, por hacer entretenida esta tarde a través de la charla sobre cambio climático y fusión nuclear, dos temas interesantísimos. Y eso no es todo, porque si bien cerramos esta jornada, mañana tenemos más actividades muy interesantes, como por ejemplo, un taller sobre el ciclo del carbono en la era del cambio, para niños y niñas que nos da la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, charla sobre ser humano en la altura de la Universidad de Antofagasta, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y el Centro de Astrofísica y Tecnología Afines Cata, va a haber un recorrido interesantísimo del Museo de Bomberos virtual, que se va a hacer a las 11:30 de la mañana. A las 12 tenemos un recorrido virtual por Observatorio Panal, que nos va a dar la ESO.
Alas Una, un diálogo sobre la luz, nuestra manera de conocer el mundo del Instituto de Física de la Universidad Católica, un taller sobre gerociencia a las 3:30 de la tarde, buscando los marcadores del envejecimiento con el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. A las 3 de la tarde, el impacto de los microorganismos en salud y enfermedad del Laboratorio de Patogénesis Microbiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A las 4, exposición fotográfica Bahía Cascos de la ONG Carapara, Tortugas Marinas Chile. Luego tenemos en la tarde nuevamente un recorrido con el Museo de Bomberos, muy interesante ese recorrido. Un taller de huertos caseros con la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Y cerramos con un diálogo con la obra Random, el universo en permanente revolución. Van a estar ahí el actor Héctor Morales, director Francisco Krebs y el asesor científico Andrés Roldán. Así que se vienen cosas interesantísimas, están todas y todos invitados a participar de las actividades que se vienen en la Fiesta de la Ciencia 2020. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos, que estén muy bien, explora la ciencia. Exacto, nos vemos. Thank you.